en el siglo XXI. Tampoco podemos estar hablando hoy todavía de política de Estado, como digo siempre yo a nivel nacional, en algunos temas que son prioritarios, y tampoco podemos estar hablando todos cada 5 años de los mismos temas en un departamento que, bueno, me parece que hay cosas que hay que solucionar. Yo digo siempre a veces, hacer las cosas una vez, gastar bien, y no de repente hacerlas 15 veces gastando mal y que las cosas sigan estando mal. Exacto. Por de pronto, sí es verdad que el departamento es uno de los que mejor recauda, junto con Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia. Nosotros pensamos que vamos a encontrar problemas en la caja. Vamos a hacer una auditoría integral, y bien lleguemos. Auditoría integral refiere finanzas, recursos humanos e infraestructura, ¿no? Pero nos hacemos la idea de que no vaya a estar bien. Si después está mejor, perfecto, festejamos todo. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero aunque no esté bien, tenemos técnicos expertos, gente muy idónea en general. Por ejemplo, mi primer suplente es el economista Hugo Pareschi, es el gerente de Calcar, fue pedido como asesor por Pedro Bonomo en la OPP cuando vino a México, pedido por Mujica, es decir, una persona muy solvente, rodeada de un equipo. De manera que el tema números lo vamos a poder manejar con buenos ingresos, así haya una deuda importante, la vamos a poder ir manejando y saneando, y probablemente en poco tiempo lo podamos arreglar. Pero no es solamente lo que recaude, es que hay formas de ahorrar, que ahorrar también es ganar. ¿Para qué tercerizar todo lo que se haya que hacer en obra, o prácticamente todo, con una plantilla de 1.400 trabajadores, maquinaria como la hay? ¿Por qué no usar la propia maquinaria de la intendencia y los trabajadores, capacitar a aquellos que haya que capacitar, o aprovechar a aquellos que están desaprovechados, que los hay? Integrar equipos de obra para que la propia intendencia pueda solucionar problemas de caminería, sin duda. Eso es así, salta a los ojos. Pero después, no hay localidad que no tenga algún barrio que a la gente se le inunda la casa porque las cunetas, por lo que le llaman cunetas, que son zanjas, se hicieron una vez y no se cuidaron nunca, se llenan de pasto, de basura, y la gente mira cuando viene la tormenta y ya está preparada para levantar los muebles. No se puede vivir así en el siglo XXI y en un departamento como una candidatura que surge así, si se quiere, no en el mejor de los paisajes, pero bueno, un viejo político, si se quiere, del Partido Colorado, un viejo militante, agarra, como decimos a veces, un fierro caliente. Nosotros decimos a veces que de las grandes crisis surgen las mejores oportunidades. No sé cómo la ve usted en este caso. Sí, sin duda, fue un muy buen desafío pensando que hace 2 meses que estamos trabajando en esto, ¿no? Porque arrancó un 25 de enero, después de un mal informe que tuvieron los convencionales de Colorado en aquel momento. Y bueno, ahí me comenzaron a proponer de que si yo no agarraba este fierro caliente, como tú dices. Y bueno, sin duda me gustó el desafío. Sabemos de la situación que estamos y estamos seguros que la vamos a cambiar. Nosotros sí demostramos la renovación porque estamos. Esta renovación la estamos intentando desde abajo hacia arriba, no como habías hecho otras veces, que había sido desde arriba hacia abajo. Es la misma gente que la pidió, la que la está pidiendo. Y bueno, no le tuvimos miedos y hemos logrado armar equipos importantes. Ante todo, unir al partido en Colonia, porque yo soy un candidato totalmente independiente, donde me apoyan 6 listas al día de hoy, donde encontramos desde colorados de izquierda, colorados que se habían ido a su casa hace 10 años por desacuerdo de cómo venía trabajando el partido y hoy están presentando una lista de líderes. O sea que estamos todos unidos acá como un candidato único. Eso ya es un logro, me parece impresionante. El hecho de estar, porque si no, esto ante la situación que se había generado en esos días, el partido en Colonia no iba a tener ni siquiera ediles, ningún tipo de respuesta. Quedaba totalmente afuera del circuito electoral, con ningún candidato edil, y casi por lo tanto candidato alcalde, porque si bien se podían postular, de hecho, si no tiene un candidato a intendente, era muy difícil que la gente lo convenciera que votaran al alcalde y no al intendente. Quedaba sin referencia política. Ahí está, totalmente acéfalo. Totalmente acéfalo. Digo, bueno, y lograr que hoy estemos acá, en carrera. En carrera, y
no pensando como cuando arrancamos, que de repente era juntar algún botito, ¿no? Hoy andando en la calle, la gente nos informa, muy contenta de lo que estamos haciendo, nos ven de buena forma lo que hemos hecho, y se está sumando gente de otro partido, que la verdad que nos está llamando, por suerte, la atención, y vamos a trabajar este último mes en eso. Colomanito muestra, si se quiere, un equipo con experiencia, pero a su vez con cabezas jóvenes. Muchos de los candidatos a alcaldes hoy en día ya tienen un periodo de experiencia, y bueno, tal es el caso también hoy de Analí Bentancor, candidata a la intendencia, a la alcaldía de Valdense, con más de 30 años en la gestión municipal, lo que marca también que, bueno, una mistura, gente joven, cabezas nuevas, pero también un respaldo de gente que hace muchos años que viene trabajando en esto de la política. Sí, en particular la lista 28-19 representa claramente el espíritu de lo que es esta última reforma y lo que siempre decimos, y es uno de los ejes de nuestra propuesta, la descentralización, que va a ir no solo por lo institucional de lo que puede ser el municipio, sino por descentralizar verdaderamente recursos, de una mayor participación. Esto es una forma más de mejorar la democracia, de hacerla más cercana a la gente, y por eso en particular esta lista tiene la gente que ya tocó vivir la primera experiencia de municipios, una experiencia que nosotros desde otro rol acompañamos y que hoy valoramos positivamente, consideramos que es muy beneficiosa. Como tú bien lo decías, hay gente nueva en cuanto a edad, pero con muchas energías por un lado, con muchas ganas de servir, de hacer cosas por su gente, y a su vez con una muy buena experiencia. Creo que no hay, tal vez a nivel departamental, otra combinación de lo que es el conocimiento por un lado de la realidad del departamento, de lo que es el conocimiento de cómo funciona una intendencia, de lo que es ser gobierno, pero a su vez con visiones más frescas, más renovadas de cómo se debe hacer política, de ese gran compromiso con los temas sociales, compromiso con la gente en definitiva, y con una clara vocación de servicio. Ha debido articular con un gobierno que no es justamente de la fuerza de izquierda, y también sabes el repecho, ¿sí? O lo cuesta arriba que se hace cuando de repente hay que ir a golpear la puerta y de repente el intendente no es del mismo color. También la posibilidad hoy puede darse de que Darío Krugman esté sentado en el sillón comunal y haya varias alcaldías o varios municipios que, bueno, que no sean de izquierda y por ahí sean del Partido Nacional, o sea que vas a estar del otro lado. ¿Cuál es la cabeza de Darío Krugman en ese sentido? Porque si bien hoy la has visto desde la parte negativa, viéndolo nosotros de afuera y haciendo un balance, porque sabemos que tu presupuesto ha sido muy, muy ínfimo para manejarte ahí en la alcaldía de Juan Lacase, bueno, de repente después teniendo ese poder del otro lado, ¿cómo manejarlo? Muy buena la pregunta. Yo creo que nosotros nos hemos manejado no solo en la vida, sino particularmente en la gestión de un gobernante local, como es un alcalde, aplicando condiciones de diálogo y búsqueda de consenso. Esas son características muy importantes si queremos desarrollar el departamento de Colonia, y particularmente encontrar fórmulas armoniosas de entendimiento en ese diálogo que juntos cabeceramos hace los primeros 6 meses, cuando se destina justamente el rumbo del departamento de Colonia de 5 años, y que se va a ver el 10 de enero de 2016 reflejado en el ingreso del presupuesto quinquenal a la Junta Departamental, ¿no? Entonces, condiciones de diálogo y búsqueda de consenso, fundamental. Después, la propia participación con los vecinos, con la subvención, o sea, estamos hablando de tres patas, ¿no? Gobierno, ejecutivo, departamental. Gobiernos locales, sean por un lado municipios o comisiones especiales de vecinos legalmente constituidas, y las propias organizaciones barriales, instituciones, ONGs, empresas también, porque queremos contar enormemente al desarrollo económico y al empleo del departamento. Entonces, y creo que nosotros en esa condición de diálogo, tuviste que nunca hemos reclamado, hemos denunciado, pero con altura, con respeto, y nunca jamás hemos agredido. Y así nos manejamos para atrás, como gobernantes locales, donde vives, como tú dijiste,
viajamos a Colonia con las carpetas permanentemente, entregando propuestas de todo tipo para hacer posible la transformación en realidad de esos proyectos que generamos en la ciudad, que nos comprometimos con el pueblo en el 2010 y en su avance hasta el 2015, ¿no? Entonces, a eso yo lo corroboraría con el tema de que creo que se vive un escenario político en sentido maduro. Tuviste que lo que ha sucedido realmente muy duro es ese continuo tiroteo y peleas entre el doctor Walter Zimmer y el doctor Carlos Moreira, pero después, en realidad, en el resto de la pandemia hemos estado en algunos encuentros, por ejemplo, que se propició por parte del obispo Carlos Polassi. De ser electo, naturalmente voy a renunciar a mi cargo de senador de la República. Creo y que he querido aportarle al partido todo lo que he podido y al país todo lo que he podido, y ahora quiero darle a mi departamento todo el entusiasmo que tengo, toda la capacidad que tengo y toda la vocación de gobernar lo que tengo. Espero que la gente lo comprenda y me guste. Carlos, ¿cómo se ve desde afuera hoy Colonia? Y bueno, si bien sabemos que es uno de los departamentos privilegiados del país, bueno, hay cosas que se han hecho de repente bien, pero hay cosas en las cuales hay que hincar el diente. Creo que hay cosas para mejorar, creo que con la cantidad de recursos económicos que encuentra la Intendencia se pueden hacer mucho más cosas, se pueden hacer mejor. Yo no quiero, a mí no me gusta criticar, pero digo que me tengo mucha confianza para que en esta situación, con estos ingresos que tiene la Intendencia, bueno, tratar de que la gente sienta que lo que pagan sus impuestos se lo devuelve la Intendencia con obra y servicio de calidad. Y creo que lo vamos a lograr. Pero una cosa importante que también ha trabajado desde el municipio de Nueva Albesia es a nivel internacional. Sí. Muchas veces de manera conjunta con el municipio de Rosario, otras veces de manera individual, pero bueno, eso también ha sido una puerta importante que se ha abierto para aquí, para la región. Sí, te comento. Nosotros cuando asumimos el municipio queríamos lograr ciertos objetivos, aparte de lo que nos llamaba o nos pedía la gente de lo básico que yo te decía. Teníamos que lograr algunas cosas porque nos habíamos propuesto y bueno, hacer una policlínica, recuperar el campanario de la Iglesia Católica, arreglar la casita Bullrich, el tiro suizo, arreglar el techo del Movimiento de las Generaciones, infinidades, hacer un anfiteatro como hicimos en la Casa de Cultura, arreglar, empezar a trabajar en el Parque Retiro, que hoy es un parque espectacular. Todo lo que se ha hecho, y me falta muchísimo más, gracias a Dios, eso lo tenemos que conseguir de afuera, porque como ustedes saben, tenemos un montón de instituciones que son muy trabajadoras, que están muy involucradas en nuestra comunidad, pero es de la gente, no es del Estado, ni de los gobiernos, ni de nada. Entonces, ¿qué pasa? Para eso, entonces, nosotros teníamos que tener aliados que nos vinieran dineros de afuera, porque es muy difícil decirle a un presidente de la República o a una OPP o al propio intendente, mirá, la Casa de Cultura de Nueva Albesia necesita un anfiteatro, bueno, pero no es nuestra. Entonces, de esa manera pudimos lograr que todas estas cosas se fueran dando y se fueran cumpliendo. Yo tenía una meta cuando asumí, que era la policlínica del barrio Retiro, porque yo trabajaba en la parte social y la verdad que era un tema que los vecinos no podían llegar a lograrla. Y eso fue como un objetivo. Yo dije, si cumplo esto es como un sueño. Y la verdad que fue un sueño y seguimos. Y yo no digo que por qué repetir, no me gusta decir a la gente qué debe hacer. Yo puedo decir que yo tengo una gestión que la pueden comprobar, que si van al municipio de Nueva Albesia y tienen la revista de todo el accionar del municipio en estos 5 años, ahí pueden ver parte de lo que nosotros pudimos hacer. Obviamente que nos falta un tanto más, pero seguramente lo vamos también a luchar para hacerlo. Obviamente que no todo se puede, pero en eso estamos. Y bueno, yo lo que le digo a mis vecinos es que lo que tengo yo son ganas, trabajo y experiencia ahora, y bueno, y con muchas ganas de volver a ser alcalde de la ciudad. ¿Cuál es el gran distintivo de la lista 1904? Habla Daniel Bianchi. Somos un equipo que quiere y tiene la obsesión por mejorar el departamento.
y estamos seguros que lo vamos a hacer para transformar definitivamente este departamento y hacerlo lo que nunca tuvo que dejar de ser, el mejor departamento del país. Con el apoyo de Daniel Bianchi, Moreira Intendente. Vota Lista 1904. Unidos por Colonia, como nunca. Y bien, continuamos con este programa Rumbo al Sillón Comunal, por donde van a pasar todos los candidatos, candidatos a alcaldes, candidatos a intendentes, aquí a través de Colonia Noticias TV. Alfredo, un gusto tenerte aquí en los estudios de Colonia Noticias TV y bueno, muchas gracias por estar. Bien, el agradecido soy yo. Es realmente un gusto estar aquí y bueno, estoy a disposición en este momento de ti, dispuesto a brindarme por entero lo que es una campaña electoral, algo nuevo evidentemente para mí, pero en el cual estoy totalmente dispuesto a ponerle todo el corazón, todas las ganas y todo nuestro empeño en pos de llegar a lo que pretendemos. Alfredo, sabemos que sos un hombre que no viene política, sino que bueno, sos un activo comerciante radicado aquí en la zona, allí en la costa del Inmigrante, precisamente en el balneario Los Pinos, ya desde hace muchos años, y bueno, por ahí es de donde la gente te identifica. Contale un poquito a la gente, ¿sí? ¿Cómo es que llegás a esto? ¿Cómo es que llegás a enfrentar, bueno, este desafío, si se quiere, esta linda responsabilidad de ser candidato alcalde por la ciudad de Colonia Valdense? Bien, nosotros somos militantes, desde que éramos jóvenes, militamos en este grupo de izquierda, que en aquel momento fue la creación del Frente Amplio en el año 71, cuando yo tenía 18 años. Y desde ahí venimos militando de acuerdo a los momentos y de acuerdo a las épocas. En este momento hemos tenido el alto honor de ser designado como uno de los candidatos a concejal y posible alcalde del municipio de Colonia Valdense. Desde hace 20 años nosotros vivimos en Balneario Los Pinos, allí tenemos nuestro comercio, y hemos asumido tan enorme responsabilidad, entendiendo de que es el momento de brindar a esta sociedad y a sus zonas nuestra gratitud al integrarnos, al respaldarnos nuestro sueño de familia, nuestro trabajo, en un lugar que es sencillamente maravilloso. Por eso nos sentimos dispuestos a ofrecer nuestra dedicación, dispuestos a ofrecer nuestro esfuerzo, dispuestos a ofrecer la absoluta honestidad y la veracidad en la palabra. Existe una ley de alcaldía que tal vez muy poco conocen y que bueno, a veces si se quiere, el alcalde va a ser la primera puerta que va a golpear el pueblo, pero no es el salvador, de repente no va a poder ejecutar en todas las cosas porque depende, como decís vos, del gobierno central, así de la intendencia. Claro. Pero a su vez, yo creo que lo mejor es ir por barrio intentando hablar con la gente y tener un referente en cada barrio.
Esto parece demasiado complicado, pero no, porque tú puedes hacer una reunión mensual, por ejemplo, con todos los referentes de los barrios, y a mí me dice, bueno, a mí me pasa esto, ¿cuál es la prioridad de ese barrio? Bueno, la prioridad de ese barrio sería la limpieza de un desagüe para que se vaya el agua y no se inundemos la casa. Pues vamos a darle esa solución. Primero, lo importante y lo más especial para el barrio. Y entonces eso sería fácil. O simplemente yo me acerco a cada barrio. Yo no tengo ningún problema con ir barrio por barrio. Sin lugar a dudas que también, como lo hablábamos al principio, en ese andar por años de la intendencia, ¿no? como funcionario municipal, tú, Mario, tienes un lindo, si se quiere, ida y vuelta, un lindo contacto con la gente, que bueno, eso te hace también que de repente, una persona que conoce el panorama dentro de Valdense, cómo se mueve de repente la Junta hasta este momento, cómo se puede mover el municipio de aquí en más, una persona, si se quiere, accesible, de acercarse, una persona bien del pueblo, no de la raza política, si se quiere. No, precisamente eso es lo que te iba a decir. Yo no soy político. Si me pongo a hacer un discurso, seguramente la voy a pillar porque soy muy humilde en ese aspecto, pero a su vez yo vengo a trabajar. Yo quiero trabajar por mi pueblo y hacer que los barrios se note que están trabajando bien, pero con la colaboración de ellos mismos. Es más, yo he ido a visitar barrios que me están pidiendo, por ejemplo, me han dicho, necesitamos luz en la calle. Y yo digo, sí, pero a ver, ¿ustedes en qué podrían colaborar? Nosotros, y podemos hacer pozos. Entonces el tipo de cosas, bueno, genial, vamos a pelearla para conseguir los artefactos y una columna y alguien que lógicamente venga conectado, luego que es de intendencia, que esto tenía. Y eso es la colaboración del pueblo. Yo necesito de que cada barrio, cuando yo vaya, también colabore, aunque más sea con el mayor sea con la información. Una linda responsabilidad, un lindo desafío, pero que también hace a un militante como vos, edil, departamental, con muchos años dentro de la fuerza de izquierda, redoblar esfuerzos para que, bueno, en este tercer escalón de gobierno que son las alcaldías, no solo brindarle la posibilidad de confianza en cuanto al voto a la gente aquí en Colonia Valdense, sino también tratando de cambiar un modelo dentro del departamento, que es lo que busca indudablemente el Frente Amplio. Exactamente. Nosotros en principio lo que pretendemos es, desde lo micro, cambiar lo macro. O sea, empezar cambiando a Valdense para también eso sumar al cambio de lo que es el modelo de gestión que hoy, luego de 50 años, ya caducó, está agotado, no tiene respuesta para las necesidades de la gente. La sociedad misma cambió. Entonces, de a poco creo que nosotros, un modelo de izquierda, tenemos ya 10 años de gobierno probados, que funciona el gobierno de izquierda, ahora tenemos 5 años más con Tabaré. Pretendemos tener el primer gobierno departamental o con Jorge Mota o con Darío Bruma. Nosotros como Fuerza Política, como MPP, apoyamos a los dos. Y yo en Valdense voy con la lista 1888, que ahora lo decía, no es casualidad, digo, porque es el primer liceo mixto del interior, que eso me parece que para una comunidad es muy representativo. Y hace 88 años, en el 88, se funda Demaval, que es una organización sin fines de lucro por el tema de defensa del medio ambiente. Entonces, digo, en esas cosas me parece que tienen su coincidencia y estamos comprometidos a trabajar en esas cosas. El tema de educación, y el tema de educación también, cuidar el tema del medio ambiente. Tú lo dijiste ahí al pasar, Marcelo, una sociedad que ha cambiado mucho, una ciudad jardín que ha cambiado mucho en su contexto general, ya no es aquella ciudad jardín que, bueno, uno la tenía como un típico pueblo,
pueblito del interior, sino que hoy ya es una ciudad, se ha expandido mucho. Y bueno, y por ahí hay muchas áreas que la evolución como que la ha pasado por arriba de la ciudad y bueno, se ha quedado. Y como que los políticos también se han quedado, porque no han brindado de repente soluciones en cuanto a, por ejemplo, el ordenamiento en el tránsito que pasa por ahí, específicamente lo personal creo, en el tema vereda, que para mí es esencial. La gente aquí en Valdense camina por la calle. Si bien todavía se puede caminar tranquilo, pero se torna ya peligroso. Y después el reordenamiento, me parece, en general de la ciudad, que bueno, hoy por hoy amerita tener un trato especial. Sí, desde el tema de vereda es un tema muy complejo en lo que es la ciudad, porque todo el mundo, dentro de lo que ha involucionado para mí, porque se ha perdido calidad en lo que es Valdense, porque la gente como que ha descuidado algunas cosas por el efecto de otras. Digo, yo no puedo estar cuidando mi vereda cuando frente a mi casa, en la calle, tengo un pozo que la intendencia no se recarga. Yo pago los impuestos y no me atienden las necesidades ni siquiera de esa base. Tema de vereda, está bien que la gente mantiene su pasto cortado hasta el borde del cordón donde hay, y si no, hasta la cuneta, si vos sabés a los barrios, la cuneta también los vecinos se han encargado de cuidar esa cuneta. Justamente un vecino en uno de los barrios decía, yo hace 25 años que estoy instalado acá, dice, nunca vino una máquina a arreglarme la cuneta. Siempre yo tuve cada vez que llovía, hacer los desagües, esas cosas creo que hay que atenderlas, porque son básicas para el funcionamiento de lo que es la ciudad. Analí, en el principio tú mencionaste 37 años que te adoptó esta ciudad jardín de Colonia Valdense. Ha cambiado mucho, ha crecido, ha llegado el tiempo de tener una puerta que golpear, que va a ser el alcalde, donde seguramente el vecino va a acudir más de una vez para presentar sus necesidades. Me imagino, cuando uno asume este desafío, ya se viene conversando desde hace mucho tiempo, por la cabeza de los diferentes candidatos pasan ideas, proyectos, hay cosas que son prioritarias, otras no tanto. Al pasar, dos, tres prioridades en las cuales Analí Bentancur se enfocaría en la colonia valdense. En la avenida principal, a mí me preocupa, por ejemplo, el estado de las veredas. Los vecinos, lógicamente, es un trabajo que corresponde al vecino, al frentista, tener la vereda en buena condición. Pero acá nosotros tenemos que darle solución al tema de la morada, ¿no? Porque esos no pueden gastar los vecinos en hacer veredas nuevas, ¿sí? Van a tener siempre el problema que se levantan las veredas cuando las revisan. Entonces, es una de las prioridades, porque es el centro de la ciudad, que me parece que debemos caminar tranquilo, simplemente, y no con aquel temor. Más con el crecimiento hoy del tránsito, que se suma a eso que decís tú, a poder caminar tranquilo sin... Justamente, que por la calle no se puede ir, que es otro tema que a mí me preocupa, por ejemplo, la calle José Pedro Varela, desde el tramo de la seccional policial hasta la escuela, que ahí no hay veredas, ¿no? Que tiene una... los niños que vienen a la escuela, hay una circulación importante peatonal. Con el tránsito, que el parque automotor ha aumentado tanto, que son autos, motos, me parece, bueno, ahí también debemos dar una solución, a veces podemos hacer sendas peatonales, aunque sea, para que el peatón pueda circular con seguridad, que es lo fundamental ante la cantidad de lo que ha crecido el parque automotor. Después los espacios verdes. Tenemos dos plazas hermosas que, si las podemos recuperar, como son la plaza principal, la plaza pública, Plaza de la Libertad, donde se hace todos los años la fiesta valdense, necesitan una remodelación, ¿no? De acuerdo a los tiempos que estamos, cambiar luminaria, bueno, mejorado la parte de parquizado, ¿no? Consultar con un paisajista para que nos dé un asesoramiento, ¿verdad? Y acondicionado, ¿verdad? Y lo mismo con la hermosa plaza Bella Unión, el barrio Bella Unión, que es un hermoso lugar. Uno que viene de otro lado dice, ¿cómo aquí en Valdense no se explota este espacio? Porque la verdad es un entorno natural hermosísimo,
hermosísimo, que también he pensado en ir, de ver también, de buscar este asesoramiento con un paisajista, de hacer una distribución del predio en que también se puedan hacer otras actividades, ¿no? Aprovechar un mejor aprovechamiento. También con una ilusión de poder hacer una actividad, aunque sea en el mes de marzo de cada año, para esa plaza poderla disfrutar todos, una actividad, un encuentro de música, en fin. Un evento. Un evento que puedan participar todos. La particularidad que tienen los municipios es la participación de los vecinos, que se sientan involucrados, que participen en las necesidades de su barrio, de su cuadra. No hay costumbre en Valdense de formar comisiones barriales. Ah, pero bueno, vamos a tratar de, bueno, de visitarlos y de que se acerquen al municipio a manifestar, porque es el que conoce cómo corre el agua cuando llueve mucho. Para mí es el mejor ingeniero, el mejor técnico, ¿no? Que no los que venimos de afuera, porque es el que está ahí en el lugar. El que lo vive. Y el que lo vive en la diaria. Entonces, yo lo que quiero es la participación de los vecinos, que se sientan involucrados, de toda la ciudad. Yo quiero trabajar por toda la ciudad, por y para cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. ¿Cuál es el gran distintivo de la lista 1904? Habla Daniel Bianchi. Somos un equipo que quiere y tiene la obsesión por mejorar el departamento. Y estamos seguros que lo vamos a hacer para transformar definitivamente este departamento y hacerlo lo que nunca tuvo que dejar de ser, el mejor departamento del país. Con el apoyo de Daniel Bianchi, Moreira Intendente, Votá, Lista 1904, Unidos por Colonia, como nunca. A grandes rasgos, ¿sí? Dos o tres temas puntuales que ya Mabel Sassi se le han pasado por la cabeza y diría yo, estas cosas las tendría que hacer sí o sí. No, yo creo que el alcalde lo que tiene que hacer es gestionar frente a la intendencia, fundamentalmente tener una buena negociación con la intendencia para lograr lo mejor para nuestro pueblo. Yo hice un desordenado punteo de cosas que Valdense había que mejorar, que han decrecido, como es la limpieza. Valdense no es el mismo de hace 15 años, yo lo veo muy desmejorado. La limpieza, yo me acuerdo en épocas de que mis hijos eran chicos en la escuela, había un demavalito. Demaval nos enseñó a todos a trabajar en eso y pienso que hemos perdido mucho en la clasificación de residuos. Son cosas a reflotar. Podemos apostar a la vivienda. En Valdense hay muchos muchachos jóvenes, nosotros en una época lo fuimos también, que no teníamos ningún apoyo para construirnos una casa. Bueno, de pronto por ahí se pueden hacer gestiones a través del municipio para solucionar problemas de planos, de trámites, para ayudar a esa gente joven o cualquiera que necesite construirse su casa. La caminería en Valdense está fea, desde la avenida Rolcón hasta los barrios. Hay calles que incluso teniendo bitumen son estrechos senderos, o sea que hay que apostar a cordón cuneta, mejorar por ese lado. La iluminación era una de las cosas que te comentaba fuera de cámara. Veníamos de una reunión por la costa del inmigrante y cuando llegamos a Valdense todo absolutamente oscuro. Entonces, bueno, digo, eso hay que gestionarlo frente a la
bien sabido también que hay que tener una impronta particular, especial, porque a veces los recursos no son los adecuados. Por eso, importantísimo me parece, no solo el trato con la gente en ese día a día, sino también con el empresario, con aquel que bueno, tiene la capacidad de generar fuentes laborales o contactos a nivel internacional. Me parece que todo eso pasa a ser muy importante en este tema de los municipios. Yo creo que sí, vos sabés, Alex, que realmente estoy asombrada la cantidad de gente que ha propuesto ideas, cosas, como vos decís, fuentes de trabajo. Me parece eso es muy bueno, porque hay que abrir un poco la cabeza, hay que abrirse realmente, porque estamos estancados en una cantidad de cosas. Y cuando viene gente y me dice, mirá que se puede hacer esto, mirá que puedo tener el capital para lo otro, mirá que... A mí me asombra, digo, porque la gente tiene ganas de hacer cosas, lo que no hay quien las haga. Estamos, por eso te digo, como abandonados, como quietos, como que nos quedamos dormidos. Y hay que activarse. Yo creo que hay que activarse y empezar a movilizar la gente a que volvamos a ser una ciudad que se preocupa por todo. Nosotros era una ciudad que a nivel cultural estaba muy bien en todo el país, porque realmente tenemos el primer liceo del interior del país, un liceo de gran nivel. O sea, partimos de una base buena, tenemos una buena escuela que realmente tiene una educación a nivel de cualquier colegio de Montevideo. No, y hablar, disculpame que te corte, Carmen, sí, porque es bien sabido la historia del Liceo Daniel Armanugón, la escuela número 26, ejemplos de repente dentro del interior del país, pero a nivel cultural, si bien la cultura de los valdenses es alta, podríamos decirlo así, ¿qué es lo que se piensa de parte de un candidato a alcalde a estar al frente de un municipio en cuanto a la cultura en general? Porque también el Liceo Daniel Armanugón es un emblema, pero no nos podemos quedar en el tiempo. Hay muchos jóvenes que necesitan puertas, hay muchos jóvenes con condiciones, con un potencial enorme. Pero ¿qué le brindamos, por ejemplo, a esos jóvenes? Porque si no, como digo siempre, todo bárbaro, van al Liceo Daniel Armanugón, que fue el primero del Uruguay en el interior, van a la escuela número 26, todo precioso. Pero ¿y después terminan en la Plaza Libertad? ¿O dónde? Claro, ahí está, ¿viste? Creo que lo primero sería ubicar, tener un lugar para tener una casa de la cultura, en la cual podemos desarrollar a través de profesores. Mira, estos días me ha asombrado, he hablado con mucha gente de Colonia Valdense, gente que se ha criado en Valdense y que tiene muchísimos proyectos buenos, ¿viste? Para chicos que quieren seguir para adelante, quieren seguir estudiando y de pronto no tienen los medios para hacerlo, tratar de apoyarlos desde el municipio, porque se puede hacer. Porque hay cantidad de cosas que en este momento de pronto no las vemos, pero hay gente que sí la está viendo. Y que te acerca ideas, te dice, mira Carmen, en cultura se puede hacer esto, a apoyar a los muchachos, hay chicos con una capacidad enorme. De pronto se van a Montevideo y se pierden dentro de Montevideo sin lograr su objetivo. Bueno, nosotros en realidad estamos pensando en la agrupación que hoy hace su lanzamiento, la 1858, justamente una lista que pudiera contemplar varios aspectos. Uno, justamente la participación a nivel de las mujeres, ¿no? En ella. Poner un acento también sobre los jóvenes, a nivel, digamos, de jóvenes integrando la lista. Y sobre todo recuperar una manera de hacer política, o por lo menos que se junte más el decir con el hacer. Recuperar la idea de la plaza pública. La plaza pública en el sentido del lugar de discusión, de intercambio, de crecimiento de los ciudadanos. Entonces es en esa línea como que parte, digamos, de los fundamentos programáticos de lo que proponemos, también lo vamos a hacer en interacción o siendo muy sensibles a lo que los vecinos y las vecinas, los ciudadanos y las ciudadanas puedan ir planteando, ¿no? Indudablemente que no podemos dejar de lado lo que otras comunidades y otros municipios nos están indicando, que es el ABC de los municipios, ¿no? Alumbrado, basura, calles. Nosotros partimos de esa base, que sí, que sin duda es sumamente importante, pero que tenemos que trascenderla. Y es en ese caso que estamos pensando
por ejemplo, el tema de promover los vínculos a nivel de las instituciones de la propia localidad, que el municipio pueda tener una capacidad propositiva mucho más intensa, es decir, como representante o como figura de lo estatal, que también pueda tener una visibilidad mucho más importante en la localidad, porque de hecho la localidad a veces funciona mucho más con la presencia y movimiento de la sociedad civil. Entonces, bueno, recuperar o por lo menos que sea un municipio con capacidad propositiva en diversos planos. ¿Cuáles serían los puntos fundamentales o aquellos neurálgicos que hoy por hoy Fernando Guiluz, porque Valdense sigue siendo hermosa, pero Fernando Guiluz diría, bueno, aquí habría que de repente hincar el diente, hilar más fino? Indudablemente, le voy a decir una vecina, más o menos todos los candidatos alcaldes tenemos la base de la misma, no hay mucho para inventar. Pero sí, Colonia Valdense, como tú decías, ha tenido una historia riquísima, ha sido ejemplo de varias cosas en este país, y creo que debemos trabajar porque evidentemente reflotar esa ciudad camino tanto, está presente, pero necesita de un nuevo envión, y creo que la alcaldía sería el lugar ideal para apoyar eso. Tenemos instituciones con muchos años de trabajo, instituciones que han trabajado para beneficiar la ciudad, como podía ser el Garden o el Grupo Queral. Hay instituciones que han trabajado para el mejoramiento de la ciudad, como de Mabal. Yo te decía recién, tenemos aquí en Valdense nada más ni nada menos que al Director Nacional de Medio Ambiente. Que sea quien sea el que sea. Más allá de los colores. O sea, yo pienso que al otro día que ya se sepa quiénes son los integrantes del municipio de Valdense, dejan de pertenecer a un partido, y la tarea es formar un lindo grupo, un grupo positivo que luche por el mejoramiento de la colonia Valdense. Yo creo que esa es la base del trabajo del municipio. Y tenemos a Demabal, que ha trabajado muchísimo con el tema del medio ambiente. Antes de ayer fue el Día Mundial de la Tierra. Ya sabemos todos los problemas que cómo lo agredimos, inclusive en nuestro país, todo el problema del agua de la cuenca Santa Lucía, que es la más contaminada, está toda contaminada en el país. Y yo creo que hablábamos de que la ciudad de Colonia Valdense, si bien es chica, y como decíamos, ha sido ejemplo en muchas cosas a nivel nacional, también con el Director Nacional de Medio Ambiente, con Demabal y gente que es preocupada por este tema, debería trabajar en, al ser chica, tiene la ventaja de poder instrumentar de repente algunas prerrogativas que sean ejemplo para el país, como ha sido, ya te digo, varias veces Valdense. Yo creo que después todo lo que lleva a una ciudad más hermosa, con mejores calles, con mejor iluminación, con más seguridad, estaba aquel tema de las cámaras que trabajó, ya hay gente que ha trabajado en eso, quedó ahí, no lo tengo muy claro, pero eso hay que reflotarlo, porque ya vemos que donde hay instalada ha dado sus beneficios. Hay mucho para hacer. También no pensemos que la alcaldía va a solucionar todos los problemas de un día para el otro, pero sí la ciudadanía, porque en los lugares, la gran mayoría de los municipios que ya han tenido esta experiencia ha sido positiva. ¿Por qué? Porque tenés al vecino que conoces, a quien podés delegar esos problemas que van directamente a la intendencia, en este caso del problema. Thank you.